Acompañada de su inseparable nieta Laura Zapata, doña Eva Mange recibió un reconocimiento por sus 100 años de vida en un carnaval de los Estados Unidos. Esa noche, Laura también fue distinguida por su larga trayectoria artística. ¡La coronamos a la abuela, doña Eva Mange! ¡Aplauso! Es un honor poder ponerle la corona a doña Eva aquí ante todo el público de las Carolinas. Muy bien. Para dicho viaje, Laura confesó que tuvo que hacer trámites de última hora, pero nada la detuvo para darle un momento de felicidad a su abuelita. Yo creo que es una cosa muy linda para ella, tanta gente y coronada y festejada y su pastel, qué padre, me encanta. Estábamos preocupadísimas porque no llegaba la visa, un día antes no había llegado la visa, entonces estábamos diciendo lo que Dios quiera, si no llega pues ni modo. Estuvo padrísimo el vuelo, la descubrió el señor que nos atendía y le dijo al capitán, el capitán lo anunció por el telefonito, todo el avión le cantó las mañanitas, ay, muy bonito, muy bonito. Sin embargo, este viaje no solo sirvió de distracción, pues Laura aprovechó la estancia en el país para comprarle una nueva silla de ruedas. Ay, sí, mi abuelita chula está estrenando, porque de repente salimos volando. ¿Y dónde están los pies? Y como había otra persona que la cuidaba, entonces nos subimos y dije, vámonos, nos la llevamos así. Ay, oiga, usted está estrenando coche. Ay, qué bonito. En todo momento, la actriz estuvo al pendiente de la integridad de su abuelita, quien por su avanzada edad la acompañó un fuerte equipo de seguridad. En dicho evento, también estuvieron grupos como la banda Machos y la cantante Graciela Beltrán, entre otros. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol.